bienvenidos a YouNews. Yo soy Valeria Gómez y al fin es viernes. Esta semana ha tenido incendios, violencia y exilios. Entonces ha sido una semana que está muy lejos de provocarnos algo de gracia. Por ejemplo, los incendios de Quito. Ayer, entre que veíamos que se incendiaba el Panecillo y el alcalde Pavel Muñoz hablaba de cuatro potenciales culpables, TC Televisión encontraba a uno de esos culpables de uno de los varios incendios y pues la respuesta de lo que pasó nos grafica con color y forma lo que está mal con este país. La persona que provocó eso, bueno, fui yo, hay que ser franco. La verdad estaba un poquito con los alcoholes en la cabeza y fue lo que pasó, mi don. Yo no sé qué es lo que me sorprende más. Si el hecho de que sea un taxista que haya aceptado que estaba conduciendo ebrio o que encima trate de decir que es un hombre recto. Como si no hubiera estado conduciendo ebrio, que es ilegal, y que hubiera causado un incendio de grandes magnitudes. Definitivamente hay cierta parte de idiosincrasia nuestra que merece una seria revisión. Porque sí, muchachos, capaz lo que voy a decir es polémico, pero manejar ebrio está mal. Así como así. Pero bueno, eso no es todo. Eso solo es una parte de las noticias importantes del día. La otra es mucho más terrible, aunque lamentablemente se esté volviendo muy común. Ayer desvivieron a la directora encargada de la penitenciaría del litoral, María Daniela Icaz. Pero llamemos por favor a la Calao Ariana Suárez, quien se empapó más sobre el asunto. Ari, te escuchamos. Hello, Ale, pues muchas gracias. En primera instancia, la Fiscalía General del Estado publicó en Twitter que la directora encargada fue atacada por sicarios mientras iba con su custodio. Escuchen bien. Ok, ¿y cuánto de eso fue verdad? Pues los familiares de María Daniela tuvieron que salir a desmentir a Fiscalía diciendo que la directora ni siquiera tenía custodia y, como si fuera poco, también su hermano mencionó que nadie del gobierno se había comunicado siquiera a darle una condolencia. Pero a ver, seguro el presidente hizo algo, o sea, no creo que no se haya pronunciado. Bueno, su último post en Instagram el día de ayer fue este. Hola, ¿me escucha alguien? Me llamo Daniel. Ay, diablos, diablos. Sí, sin palabras realmente. Bueno, gracias, Ari. Seguiremos con esta noticia. Te envío un abrazo. Bye, bye, vale, gracias. Pero volvemos a hablar de la luz. ¿Se acuerdan que hace unos pocos días el presidente anunció que iba a apagar todas las planillas que lleguen a los 180 kilovatios? Bueno, hoy el presidente redobló. Así es, en un comunicado el presidente Noboa ya no dijo que les va a apagar las planillas solamente a quienes lleguen a 180 kilovatios. No, no, no. Ahora todos seremos beneficiarios del pago de 180 kilovatios en nuestro consumo. Es decir, si 180 kilovatios representa $20 aproximadamente y tú generalmente pagas 50, si sigues consumiendo lo mismo vas a pagar algo así como 30 latitas. Suena bien, ¿no? Un ahorro es un ahorro, pero en realidad, tomando en cuenta que estamos escasos de energía, que se viene un estiaje brutal, es casi como exprimir un limón seco, pero hey, todo sea por asegurar esa reelección como de lugar, ¿verdad? Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Y así, amigos, cerramos este episodio delirante de Noticias Imposibles. Ustedes apoyen divulgando esto con sus likes, sus comentarios y sus compartidos. Y por supuesto, suscríbanse con campanita porque si no se suscriben, este fin de semana se les va a ir la luz. Un gran abrazo y nos vemos el lunes.